en esta que es la batalla para superar la pobreza, por la vía que toca, que es la vía del trabajo, no la vía de la limosna. Y a partir del trabajo y la justicia, ustedes van a aumentar su nivel de vida. Muy seguramente van a salir los que están de la pobreza. Ustedes son la vanguardia en el aseo. Los prehistóricos son los que entierran la riqueza en el relleno sanitario, llamando la riqueza basuras. Y toda la ciudad les paga por ello. El aseo en la ciudad de Bogotá es un mercado de ganancias inmensas para unas cuantas empresas poderosísimas que quieren mantener a perpetuidad el negocio como si el aseo no le perteneciera a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Bogotá. Ellos tienen el poder del dinero. Ese dinero compra. Es un poder, indudablemente, el poder del dinero. Nosotros tenemos otro poder, el poder de la movilización social. A ustedes no les dejan botar el reciclaje allá y está bien, porque es que el reciclaje es mejor que botar la basura allá. Es una función social invaluable el reciclaje. Eso es una corriente mundial que busca que progresivamente la basura se vuelva residuo. Es decir, que busca progresivamente que la basura se recicle. Una compañera terminó de elaborar esta gorra con material reciclado, la compañera Nidia del taller Enróllate, con tres R's, de la Asociación de Recicladores de Bogotá, y le queremos entregar al alcalde que se ponga en la gorra de los recicladores para concretar lo que ha ofrecido hoy. Alcalde. Nosotros los carreteros queremos una Bogotá humana. Una Bogotá humana. Queremos una Bogotá humana. Los carreteros queremos una Bogotá humana. Humana. Queremos una Bogotá humana. Una Bogotá humana. Nosotros los recicladores queremos una Bogotá humana. Humana.